La exposición de Herón, Dimensiones de un viaje, tiene como punto de partida el poema El río de Javier Herón, ¿no? En el que él mismo se autorretrata como un río. Entonces lo que quisimos era utilizar esa figura que él ya mismo utiliza sobre él para incorporar la idea del caudal en el recorrido de la exposición. Queríamos que la vida intensa y la poesía intensa de Javier sea vivenciada por el espectador a través de la sensación de estar metido en ese caudal del río, ¿no? La producción de Javier como un vértigo. Entonces, a diferencia de otras exposiciones, hemos puesto una estructura curva, ¿no? Que modifica completamente la forma de la sala. ¿No? Y que nos lleva, y que la idea es que acompañen este caudal al espectador a través de la vida y la obra de Javier, ¿no? Los colores de la exposición también son muy importantes dentro de ella, son el amarillo, el naranja, y el verde claro y verde oscuro, ¿no? Tienen dos razones fundamentales. La primera, queríamos utilizar colores intensos, ¿no? Para, igual que su poesía, dar cuenta de esa vitalidad, ¿no? Y por otro lado, ambos colores, el naranja y el verde, aparecen en carátulas diseñadas por Javier, ¿no? Él tiene una voluntad por diseñar el objeto, ¿no? Por la plasticidad del libro, como bien lo dice la curaduría, ¿no? Y hay uno en particular muy chiquito y muy bonito, que son sonetos a Martín Adán, que utilizan esos colores, ¿no? El naranja y el verde. Entonces nos los apropiamos, los rescatamos, esa misma paleta que él decidió hace muchos años atrás, para que sea la base de los colores de la exposición. Que ya luego en un degradé de amarillo al naranja y del verde claro al verde oscuro nos ayudan a generar una progresión por la cual navegan los documentos, ¿no? A lo largo de la sala. Con respecto a las piezas, bueno, se ha hecho una selección siempre de mano de la curaduría de fotografías y documentos con atención mucho en el manuscrito, que es algo que abunda. Bueno, y en este afán que tenemos en Casa de la Literatura por acercar los objetos al público, hemos reproducido una serie de publicaciones de forma facsimilar. Y una que es muy interesante y muy importante es Las sombras y los días, el poemario con el que él gana los Juegos Florales de San Marcos de manera póstuma y que luego se publica con el nombre de Estación Reunida. Este poemario, además, hecho por Javier, tiene la particularidad de que es un collage, ¿no? Está mecanografiado, pero a la vez él ha pegado, ha hecho recortes que los ha pegado, ¿no? Entonces nosotros hemos reproducido algo así como el clon de esa publicación, ¿no? Hemos tratado de poner el mismo cuidado que puso Javier, se han impreso los recortes, se han impreso las hojas y luego se han pegado y se han engrapado de la misma manera en que él lo presentó al concurso, ¿no? Siempre la intención de las curadurías y las museografías en Casa de la Literatura es que tengan un carácter pedagógico, ¿no? Didáctico, y que en diálogo con otras artes, con otros recursos de otras artes, podamos provocar en el espectador el interés por algún autor o por la literatura en general, ¿no? Y el recorrido y los recursos que utilizamos en la expo sobre Javier Heró van en esa medida, ¿no? En hacer sentir al espectador esa vitalidad, esa intensidad que tenía Javier en su vida, ¿no? Que todo lo vivió en muy poco tiempo, ¿no? Y de manera muy intensa. Y todo lo escribió y lo sintió también de manera muy intensa.